Muy buenos días, amigos. Están sintonizando. Buenos días, Aurora. Qué bueno que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Mireya Bañuelos y yo soy su agente local de Buenas Raíces aquí en esta ciudad de Aurorita La Bella. Estamos aquí con los titulares locales, las noticias locales con gente real, historia real 100% Aurora. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube para mantenerse actualizado sobre todo nuestro contenido. Ahí también podrán ver todas nuestras entrevistas y recibir notificaciones cada y cuando salgamos en vivo. El día de hoy, amigos, ah, les cuento sobre el clima que vamos a tener esta semana. Que les cuento que hoy, martes, esperamos el clima de 72 a 77 grados. El clima bajo de hoy sería ah, hoy en la noche de 52 a 61. Miércoles esperamos un clima un poquito más caluroso de 80 a 83. Y un poco de lluvia por la noche del miércoles, el jueves de 79 a 82, viernes de 76 a 80 grados y este sabadito de 83 a 87 grados y el dominguito va a estar bastante caliente, así que asegúrese mantenerse hidratado, el clima que esperamos el domingo ahorita es de 90 a 93, así que va a estar bastante calientito, hay que prepararnos para eso. En el um, programa de hoy tenemos un invitado muy importante. Tenemos a uh, un compositor de cine, ganador de múltiples premios. Es un productor musical, miembro del Volante de Grammy, ganador del compositor uh, del futuro Premios Cannes 2022. Y también es productor productor de cine y televisión, nuestro gran amigo Eri Torres. ¿Cómo estás, Eri? Muy bien, estoy bien, muchas gracias. Gracias por tenerme. Gracias por acompañarnos. Créeme que tomamos, um, eh, estamos muy... Deleitados que estás aquí con nosotros el día de hoy. También tenemos en cabina a Xavier y a Curtis, el hijo de, de Curtis y a Mike Xavier también. Muchos saludos. Gracias por, por ayudarnos el día de hoy. Amigos, hoy es martes, agosto 15, son las 8 y 2 de la mañana y prepárense, agarren su cafecito, su tecito, lo que necesiten, porque va a ser una muy buena entrevista. Así que, uh, 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 um, fíjate, Eric, te quería preguntar, ¿de dónde eres? ¿De, ¿de dónde eres tú? Bueno, nacido acá en, eh, en Chicago, uh -huh. en Chicago toda mi vida, en el norte. Y pido que me disculpe el español desde ahora. No. <laughs> so forgive me if <laughs> I make some Spanish errors. Um, pero nací en Chicago. Uh, uh -huh. eh, vengo de familia puertorriqueña. Um, uh, los padres míos a uh, uh, edad eh, eh, bien joven uh, vinieron de, de Puerto Rico. Tuvieron como 16, 17 años. Oh. Y pues ahora vivo aquí en North Aurora. Ándale, Fíjate que, nomás, que, somos vecinos. Ya nos llegó Eri, Torres torres aquí a, a Aurora. Bueno, aquí al lado, a, Norte Aurora. ¿A, a, ¿A qué lado? Ah, Norte Aurora, verdad. Sí, Norte Aurora, eh, North correcto. Aurora. Exacto, uh -huh. Norte Aurora, Illinois. ¿eh? Tú doctor. no te preocupes, este programa es bilingüe, así que en okay. inglés o en español no importa, aquí acomodamos. Yes, <laughs> Gracias. Amigos, <laughs> uh, si están aquí sintonizándonos, por favor, don't be shy, comment. Comenten por favor No les dé pena Si tienen alguna pregunta Para eso estamos El día de hoy Así que asegúrense De uh, cualquier inquietud Que tengan Déjenos saber uh, Eri, Entonces tú te viniste? Tú naciste aquí en Chicago Eres el mayor De tu familia Soy el medio So I have ah, okay. the, the, the mid child uh, syndrome, <risa> <Middle> <risa> sí, child syndrome. Sí, Somos tres Tengo una hermana mayor so, Yo soy yo del medio Y después mi hermano Que, que es el niño Bueno El más joven entonces, el Tenemos verdad. seis años aparte Ok okay, Muy Solo bien. tres Solo tres somos, o a sea, mi hermana Saida, mi hermano Roberto y yo. Somos ah, tres. Amigos, pues familia. saludos a Saida y a Roberto también. Ay, muy amable. Si, no, si, si llegan a ver el video, saluditos sí. por allá y también a tus papás. Sí, sí. Uh, mi mamá, que vive conmigo ahora, uh, uh -huh. mi papá falleció hace como unos dos años. Ah, uh, oh, ella vive aquí conmigo. Ok, ok. Pues saluditos para ella también. Gracias, gracias. Cuéntanos, Eri Torres. ¿Quién es Eri Torres como, como persona? Wow. Always hard to talk about yourself. Yes. <laughs> bueno, uh, yo diría para empezar, bueno. Eric Torres uh, nació en uh, Chicago, en North Side de Chicago. Go Cubs. Um, Go Cubs. <laughs> uh, realmente vivía como tres cuadras de, de, de le, del Stadium de Cubs, uh, Wrigley Field, um, y entonces pues a la edad de, de nueve años empezó la carrera de música y pues yo eh, um, me entregaron una guitarra que papi compró de 26 dólares um, mm -hmm. y esa guitarra pues me, me abrió muchas puertas de querer la música. Entender la música esa es la pasión de, de poder algún día vivirlo y aquí... Um, ahorita estoy um, soy casado ya 36 años casado ah felicidades <laughs> tengo uh, dos hijos preciosos mi hija Alexa y uh, que tiene su 29 años y mi hijo uh, Josué que vive uh, mi niña vive acá en Chicago uh, y mi, uh, uh, mi niño vive en New Orleans él está allá con ah, su esposa ah New Orleans sí ah. y él tiene sus 34 años y entonces pues uh, mi grandson soy abuelo de uno de Mira. Logan sí, saludos de a años. Logan también Yeah, soy una persona muy familiar. La familia es muy importante para mí. Um, eso es un synopsis de lo que soy. Sí, <laughs> yeah. gracias por compartir. Yo creo gracias. que lo que pasa es de que Eddy Torres eres como una leyenda. Déjame decirte que las personas te admiramos tanto y, y te vemos con tanta. Uh, we look up to you, you know. Y lo que pasa es de que uh, te pregunto esa pregunta porque muchas veces a veces conoces a la persona en un en una plan profesional pero no como persona como la, la persona que eres lo importante que eres y al final del día somos únicos nadie puede ser igual que tú verdad y eso es lo eso es el poder que tenemos sobre todos los demás que no podemos intentar ser alguien más porque es nuestra, nuestra esencia no estaría ahí, ¿verdad? Entonces, gracias por compartir gracias con a nosotros. Es un tremendo Gracias, muy, muy amable. No, no, gracias a ti. Pues tenemos aquí unos comentarios, déjame decirte. Tenemos a nuestro amigo, Dr. Robert Rentería, que oh. nos está mirando. Saluditos, Robert. Saludos, Robert. That's my sí. buddy. <laughs> y también tenemos a Peter Aguilera y Megan Bosolo. Megan Bosolo dice buenos días. Megan Bosolo es. Um, ah, buenos días, Megan. <laughs> una, una amiga también por ahí. Gracias por mirarnos el día de hoy. Uh, Peter Aguilera dice saludos, Mr. Torres. Buenos días. Ah. Y Robert Entería dice Eddie is awesome. Oh, tremendo. Saludos, Peter, tremenda persona. Sí. Ya he compartido con él un par de veces y buena persona. Y quiero tener más café con él. Claro que sí, Saludos, claro Peter. que sí. Y Roberto Barrio, tú eres tremendo, es a good friend. Good long time yes. friend. Yes. Tremendo. Um, cuéntame para un poquito de lo, lo que viene siendo la producción musical. Explícame qué es lo que, para alguien que no sabe, ¿qué es eso? ¿Qué implica? Wow, Produ producción um, es encompasses. Hay um, en mucho territorio en el en cuando viene de producción. Yo siempre lo, um, digo que es como empezando el alfabeto, de A a Z, a Z, okay. que, y todo lo del medio. <laughs> o sea que cuando, cuando viene lo de producción, hay varios departamentos, uh, empezando con la canción, uh, la creación de una canción escrita con una persona um, o uno solo escribiendo un tema, uh, luego sigue a uh, lo que es uh, los, los músicos, la música, los arreglos musicales uh -huh. y luego de la música arreglada vamos en producción donde empezamos el preproducción preparando los arreglos musicales con los instrumentos, um, luego de eso sigue pues los que los instrumentos en vivo Grabamos los instrumentos en vivo y en, luego sigue eh, las voces. Empezamos a grabar voces, los coros, los coristas y luego seguimos al final, que es un autor, si es un cantante um, o si es una producción para radio o para televisión. Pues entonces al final de eso uh, grabamos esa, esa porción del, del estudio y entonces vamos a lo que es la mezcla y el mastering. Y entonces el, finalmente sería el marketing, pues coger esa producción y llevarlo para que la gente, bueno, a, lo vayan a comprar o escucharlo. ¡Wow! Yeah. De mucho verdad trabajo. que es, es bastante trabajo. Oh, yeah, mucho trabajo. Fíjate que hace algunos años me tocó la oportunidad de ayudar a hacer una obra de teatro en inglés, español y urdu. Okay. Y justamente nos tocaba cantar una canción en tres idiomas. Y era de que eh, no me daba yo cuenta cómo los instrumentos graban la canción con tal instrumento. Después ellos ya acaban cuando está bien. Después el otro instrumento viene. Y la verdad es que es bastante. Yes. Es un trabajo bastante complicado. Es bien complicado. Um, y yo se pues, ahora en los últimos, diría, bueno, desde 2015 me llegó la primera oportunidad de bregarle una eh, hacer composición para películas. Es pues otro proceso. También porque entonces el proceso de, de película pues, empieza más o menos con, con la idea de escribir un script, un, el concepto de una película, y luego lleva a... a la música es lo último en estos casos, de, oh, lo último, okay. casi siempre uh -huh. es lo último, ya después que llegaron a, a, a grabar, um, eh, hicieron todo el filming. Entonces me llaman y ya ese, ese tiempo ya se cansaron de la película porque ya editando un tanto y tuvieron a veces más de un año bregando en la película y grabando. Y luego llega el compositor la música uh, sí. uh, o sea la película para yo añadirle la música y pues eso. Y ahí y es donde oso. empieza como el tan 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 yeah. tan 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 Ahí va, ¿no? Como que ya. exacto <laughs> ah, Exacto. <laughs> porque no nos damos cuenta, amigos, pero en realidad en una película, por ejemplo, um, yo creo que. No, discúlpame, pero la que se me viene a la mente es la de terror. Ah, Las películas, ah, ah. ¿no? Entonces te está preparando, si se fijan, y es como un subconsciente. Yes. Porque eso es lo que yo me imagino que ustedes quieren. Yep. Es cómo quieres um, que la persona que la está escuchando reaccione. Eso es. ¿Verdad? Yes, Sin yes, que yes. se dé cuenta. O sea, tan, tan, tan sutil. Uh -huh. y, y, sí, como que de repente tú sabes. De hecho, yo cuando veo una película ya escucho la musiquita y digo, okay, cierra los ojos, cierra los ojos. <laughs> y es correcto, lo tiene. You nailed it right on the head. Exactamente. Cuando escribimos música para, para la película, queremos estar metiendo en la mente a la persona a la melodía sí. para que cuando ya termine la película. Y muchas veces cogemos esa música y la usamos. En varias secciones de la película solamente la cambiamos un poco, cambiamos uh -huh. el, el tono, cambiamos el tempo más rápido, más lento, uh -huh. um, le, cambiamos, le cambiamos un poquito la configuración de los tonos, pero tiene la misma melodía y ya para el final, pues entonces pues ya la gente se lleva, se van de ahí con esa memorización de. Wow, esa, 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 esa melodía es de aquella película, se recuerda. Sí. Y sabemos todos Star Wars y Jaws, y hay varios Exacto. que son. Exacto. todo el mundo se recuerda por la, por la música. Por la, por la música. La imagen, y ni nos damos cuenta, ¿verdad? No. Por ahí. Es wow. Yeah, yeah, nos... Pues amigos, son las 8.12 de la mañana. Uh, Nancy Juárez, muy buenos días, también nos está mirando el día de hoy. José Art, muy buenos días, José, dice buenos días a Aurora. Y Sor Zapata, muy buenos días, Sor. Gracias por sintonizarnos el día de hoy. Y para esto de la producción musical, Eri, cuéntame, ¿tú fuiste a la universidad? No, no me digas. No, Solamente tuve en high school, tuve unas clases de música y aún con eso ya estaba preparado con el oído. O sea, cuando, cuando mi papá compró la guitarra de 29 años, uh, o sea, de, de 29 dólares, y yo tenía 9 años, entonces pues a la edad de 11 ya estaba en la tarima tocando por Fíjate. primera vez. Pero puro oído, yo me, me sentaba, tocábamos en una iglesia y me iba a sentar al frente para ver los músicos más claros y a ver sus posiciones de mano, los dedos, donde es que ponen la, uh, los dedos y las manos en, en, en los instrumentos y la guitarra. Um, y entonces me iba a la casa con esa misma, memorizándome la posición de la mano y buscaba y buscaba hasta que por fin agarré mi primer tono, que fue un, dos, un do mayor. Do mayor. <laughs> un do mayor. Sí. Y de ese tiempo, pues ya me, me, me hice obligación. En ese tiempo no había YouTube. <laughs> no mm, quiero sí. I don't want to give my age away pero no había YouTube <laughs> no había mucho Google eso era uh, realmente miran, mirando los otros músicos si uno no tenía no no nos eh, eh, vengo de una familia muy humilde humilde no tenemos no teníamos mucho dinero para poder pagar clases de, de estudio de, de música uh, pues entonces pues yo con con el determination y la pasión yo me hice y aprendí solo. Fíjate. <laughs> yeah, yeah. Self-made. Yeah. <laughs> Self-made with a $29 guitar. Who would have thought? $29 guitar. Mira nomás. Yeah. And then, a la edad de 11, um, me regalaron otra guitar. Un señor de la iglesia vino y me y llamó mi papá y dice, trae su hijo para mi casa que tengo, quiero entregarle algo. So I go to his house and they give me, uh, he gives me a $119 guitar. Oh. Yo tenía 11 años. Esa guitarra todavía está en el estudio. Acabo. Mami y acabo de usar hace poco un documentario um, y es la mantengo it stays in my studio for life and it's a story that that will be close with me that is <laughs> so, so like, sweet yeah. what a great story. Thank you. de verdad que qué bonito que te hayan hecho ese regalo y pero ya porque veían qué tan enfocado estabas verdad eso era y yeah, sí. la pasión a lot of people see that. mucha gente es que que quisieran invertir en alguien o ayudarle en, en lo que puedan cuando llevan la pasión um, y determination de aprender pues Um, si pueden, yo lo he hecho, you know, um, por lo, la misma razón. Había um, un niño, un muchacho que estaba bien interesado en guitarra y estábamos, yo le daba, estaba enseñando unos acordes y él no le alcanzaba el dinero, estaba solo. Um, para eso y fue eso y eso fue una guitarra que pues mi esposa me había regalado pues yo se la regalé a él y en ese pero porque su pasión se la regalé sí. y y me y más alegría me dio cuando a los ojos aluminando, y es como, like, no wow you're kidding um, y luego pasa dos dos años y un día mi esposa me pregunta uh, que la quiero mucho Juanita se llama Juanita, Juanita fel saludos saludos Juanita <laughs> y um, de momento me pregunta mi esposa ¿Qué pasó con la guitarra que tenía? Era color verde. Y um, le ah, yo se la regalé a un muchachito hace unos dos años atrás. Y ella dice, oh, wow, qué tremendo. Y no me dijo nada más. Pues ya al final de ese año, de un día subo para mi cuarto y en la cama, está en una caja, miro a la cama y en una caja es una guitarra nueva que mi esposa pues me regaló. Oh, yeah, te regaló y otra. Y mucho más mejor. Ah, mucho <laughs> so mejor. <laughs> I love it. That's yeah. so sweet. <laughs> y sabes que Um, de eso es lo que justamente platicamos, de que a veces no podemos hacer uh, mucho, pero con un detalle así, el, el, un, de, un detalle a veces pequeño, goes such a long way, a long ¿verdad? Way. Y no nada más digo como con eso un instrumento que tal vez es... Pero a veces simplemente con una sonrisa, un saludo, Eso. algo así, that goes such a long way. It does. Yo soy una persona, I like always say sow a seed, a uh, mustard seed, que es una, una semilla bien pequeña. Y uno nunca sabe dónde va a llegar esa semilla, pero tú, you sow that seed and you let it go. Y luego te vienen ustedes. Can I share sí. another story? Yes, yeah? yes, okay. please. Es, es, hablando del seed. De, una vez un, un muchacho estaba en el estudio. Um, bueno, me llamaron. Me, que, que Él quería aprender un poco más lo que es de producción, sí. el, el ambiente de estudio, lo de película. Ajá. Y después pues, yo le dije, sí, claro, ven al estudio. Cuando tengo sesiones, me llama y pues ven. Y so I would mentor him a little bit. Sí. Pero ah and off, así, informal. Ajá. Y él llegaba a los estudios los días y aprendía. De repente, ya después varios varias semanas que me visitaba al estudio, de momento. No lo veo más. Pasó casi dos años y de repente recibo un email y me dice: Me dicen en email, and I'm paraphrasing. Me dice: Editor, yo sé que hace tiempo que no, no, no te hablo y, y pido que me disculpe. La razón es por el tiempo que pasé contigo en el estudio. Um, recibí todos esos, esos, esas enseñanzas y and I, I was motivated. Y me fui para take it to the next level y fue para Columbia College y, sacó, y se graduó. En, en un degree de audio, lo que él quería bregar, y oh, wow. se y debo, te debo las gracias a ti, porque, you motivate, you inspire me, para, take, Seriously, mm -hmm. y todos los puntos y detalles que hice hasta tu propio website, prepara tu música, uh, you know, todo, todo el proceso lo que es de, de, de producción y para marketing yourself. Y él lo hizo uno por uno y se quisiera ahora visitarte para, para que veas y, oh. y lo, lo, que, lo que ha hecho con la alegría. Pues ese mismo muchacho ahora lo traigo para cuando, cuando estoy trabajando en una película necesito mi as, un asistente. Que Te lo lleva. Mira, yeah. Yeah. So shout out to James. Shout That's out james wow that's a great story también Thank you. y qué bonito que puedas dar verdad que puedas dar um, a, a la comunidad a las otras personas que han visto tu ejemplo y, y te yeah. lo quieren yeah. seguir porque te digo yo creo que una de las cosas que yo admiro de ti es que eres muy genuino eres muy muy genuino muy sencillo y, y no importa con quién estés platicando o Siempre te has acoplado muy bien a la, al, al momento donde estás en el environment en el que estás, ¿verdad? Sí, Entonces, eso es importante y también los hace sentir cómodos para poder venir y pedir pues la ayuda también, ¿verdad? Entonces, um, Entonces no fuiste a la universidad, lo aprendiste con el oído y eso es muy importante. ¿verdad? Yeah. Y no todo el mundo tiene ese talento. No. Déjame decirte. Sí. En, en el tiempo que ya llevo, ya, de, bueno, casi, without dating myself, ya, ya llevo más, casi 40 años en, en lo que es el music industry. Empezó a los dos. No. <risa> 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 <Nine>. <risa> a los nueve. A los Oh, de veras. <laughs> Te quería ayudar. <laughs> Ay, thank you, ya yeah, you're, you're the best. <laughs> pues, um, eh, siempre a, a esa edad supe que pues um, la pasión me iba a llevar para entender la música. Es it's, it's really passion driven. Um, ya entiendo música, entiendo, entiendo más lo que es teoría con el tiempo, ya, tú sabes, pero no tuve que. Y, y a veces yo digo a los muchachos que. You know, música, leyendo la música, you know, it, it helps for a lot of circumstances. Uh -huh. Y es beneficiante. Cuando uno pueda recibir ese estudio, I encourage it, do it. Um, it's going to come in handy, um, you know, in su carrera de música, si if you desire to make a career of it. Pero la música empieza adentro. Sí. It's what you feel. La música se hizo para, um, para to, to create and, and invoke emotions in a person. Um, y eso, pues, escritura... Eso te puede ayudar, pero muchas veces what I feel es música that's in the box. Mm -hmm. Se oye bien, pero no hay feeling. A veces se oye just, it's just it's it's, it's squared in the box. Pero cuando uno lo toca, con, toca, toca música con, con la pasión, sin mirando tener que leer la partitura y música, pues you estás you're playing with so much more feeling. Y uno lo siente, you can feel it. Yes. So that's my belief. Y yeah, hablando <laughs> de feelings, let's talk about. The soundtracks, verdad. Oh. Cuando, ¿qué tipo de emociones es la que más te gusta extraer del oyente? Mm. Um, gosh. Um, una vez me entrevistaron en otro radio station, uh, uh -huh. en este, uh, y me pregunta, me dicen, estudiamos tu música, escuchamos varios de tus artistas, tus um, películas. And we were trying to find conseguir el, el género yeah, right? genre. Does my right? The genre. He says, and we couldn't. Okay, What they felt, I was best. What they felt was um, to tu, tu música de pasión. Everything you write and we listen to, so when la pasión. You feel the passion of music. Um, y es er, er real aunque you mentioned you like music, uh, música de terror película de terror sí. <laughs> hice una hace poco uno, unos años un par de años atrás y era pero y es otro tipo otro tipo de pasión otro tipo de uh, pasión yeah, sí. yeah, que es, es, es to get the people on the edge a la orilla ¿Qué, qué va a pasar next what's gonna happen next pero la música de pasión me, me atrae mucho uh, mucho uh, as, y, uh, mi primer película era de una historia de una era una, based on a true story y Um, pues el productor era de eh, Los Ángeles y el director era de India y en esa película pues la historia era de una de una muchacha que pues uh, sufrió sufrió una consecuencia um, que la, la iba a llevar a, a la muerte pues entonces había muchos muchos scenes muchos escenarios donde ella estaba en un cell prison sola mm -hmm. y solo que era la cámara solamente directamente a ella y no había nada no había nada más solamente la cámara directamente y ella uh, she would walk de lado a lado y la cámara, all these different angles of her. Y estaba diciendo solamente con eso una historia, um, pues entonces yo como compositor de esa película sabía que era muy importante que si no toco los acordes correctos o los tonos correctos o las la melodías correctas, ¡I can mess up the scene! Yes, <laughs> de yes. lo que el director estaba in, in, you know, intentando, Sí. Um, y entonces, pues, fue una de, la, de los momentos donde entendí hasta más, porque no fui, no fui, no estudié música para películas, igual solamente, you know, creating music. Um, y entonces, pues, entendí más la importancia de, de la música, en, especialmente en películas, para estar sí. de acuerdo en line up con el director del film. So. Y y um, a, a eso de, de por ejemplo las, las emociones que bueno yo creo que ayuda y corrígeme si estoy mal, pero yo creo que uno de latino, por lo menos yo soy muy pasional. Yo, yes, si lloro, is. lloro con ganas. <laughs> y si estoy contenta, me río a morir. O sea, yo lo que vivo, lo vivo en mucha intensidad. Yo, si alguien me cae bien y, y quiero a la persona, no me importa que la persona no le caiga yo también, porque digo, no, yo ya decidí que somos amigos. Entonces... Pero eso es una de las cosas, yo creo que siendo. Uh, hispano, latinoamericano, no sé, corrígeme, te digo, pero tenemos ya esa pasión por lo que sea que hacemos, por la comida, yes. por la familia, por la. Esa pasión, yo creo que es como que cuando estás haciendo música, yo creo que está a flor de piel, ¿no? Como quieres dejar tu alma ahí, es como impresa, ¿no? Yeah, es correcto. O sea, se tú dices, siendo latino, que, que sí. somos de familia, la importancia, el amor, queriendo los hijos más, la pasión de su con su esposo, su esposa, sí. eso, yeah, that, eso ayuda. Mm -hmm. y yeah, because if you have a bad day, si no un día mal y tiene que tengo que entrar al estudio, posiblemente no te enfocado ayer sí. y, y me afecte la, lo que tengo que crear. Entonces, pues en ese, ese caso, tengo que pausar. Separarme un poco, tomar una tacita de café, que soy cafetero, <laughs> and reset, y regresar, para entonces pues estar de fresco de mente, pero siendo latino es, it plays, um, um, la pasión es uh, escribir la música con más pasión, yes. Una pregunta personal que yo me pregunto cuando estoy hoy viendo películas es: cuando ustedes en producción estás escribiendo la melodía, uh -huh. ¿verdad? De repente la estás escribiendo con verdad mucha pasión, estás pensando en, en el sentimiento detrás de la escena. Cuando ya la, la terminas y la escuchas, ¿has llorado? Uh, that's too personal. I am so sorry. <laughs> I am so sorry. You don't have no, to no, answer no, no, si no, no, no quieres. They, está permíteme, bien. Permíteme. Uh, yeah, sí. sí, lo he llorado. Um, eh, y eso no lo sabía. I didn't... Entendí... Yo creo que cuando me, cuando empecé lo de película viendo la música viendo el escenario de la película con mi música, um, since there's something that comes to life, yes. en ese momento que si un escenario tri de tristeza um, hace poco um, uno, unos, unos años atrás también hice una película acá en Estados Unidos um, el director uh, Robert de allá en, en Michigan. Y la historia era de un niño que era bien, bien acercado a su abuelo. Um, y el, el niño tenía muchos, muchos problemas en la escuela porque era diferente. Different. Okay. Pues en, uh, en esos momentos, pues, eh, durante su, su vida, perdió a su abuelo. Perdiendo a su abuelo, había un escenario donde cuando él llega a la escuela y le, el papá le cuenta que perdimos al el, el abuelo, él no sabía cómo reaccionar pues sale corriendo a la calle se sale corriendo de su casa corriendo corriendo y llega al medio de la calle su papá detrás de él corriendo corriendo pues ese momento era pura música hasta oh. hasta que los camaristas llegan y le agarran el chat de, de, de cuando cae el, mucha, el niño al piso Um, y de repente Está uh, haciendo un 360 en la cámara mm. y, y se levanta la cámara. Toda esa pasión pues va con música. Claro Ese eso fue uno de los momentos que, que lo sentí porque sí. mi perdí a mi papá y pues sí. boom, I broke down. Um, igual con la, la otra película. So yes, to answer your question, yes. yes. Hay momentos que, y yo pues trabajo a veces. Um, hasta la madrugada mm -hmm. I, find, I find myself sometimes A las 2, tres cuatro de la mañana Escribiendo música Es un buen tiempo I, I feel isolated Y estoy bien focused Y entonces en ese momento Pues la pasión Como que está más Y eso ayuda Eso ayuda Como compositor A crear la música Con más ganas Sí yeah. Um, tenemos, son las 8.28 de la mañana, amigos, están escuchando, buenos días, Aurora, tenemos aquí a, nuestros, a nuestro amigo Eddie Torres, uh, productor musical para televisión, cine, saludos, um, y este, tenemos aquí también a um, María García, buenos días, Tracy Durán, muy buenos días, my friends, muy buenos días, buenos días, y The Neighbor Project, yeah. <laughs> um, yo creo que, y, yo no, yo no hago tu trabajo, pero lo puedo admirar uh, como una persona que le encanta ver el arte, ¿verdad? Yes. Que la puede admirar. Pero yo creo que al hacer tu, tu trabajo, la razón que te hago estas preguntas, que tal vez son un poquito más llegadoras, digamos, es porque siento que al, lo que sea que hagas es como un, un bebé, como ¿verdad? Es, es tu creación y lo tienes que cuidar. Y, y entonces cuando los ves es como ver a nuestros hijos crecer. Oh, yeah. ¿Verdad? Mm -hmm. Y de repente como que te encuentras y los ves y dices, "Wow, yeah. ya son ya son adultos, qué buenas decisiones o o qué okay, qué buena mente tienen para solucionar problemas o cosas así, ¿no? Yeah. Yo creo que ya por eso te decía cuando te regresas y lo ves ya hecho, si sí te llega porque el orgullo de, de completar el proyecto y decir, este es mío, o sea. Oh, yeah. Pero muchas veces we underestimate yes. what's in the background, ¿verdad? Eh, no, no, subestimamos lo que está detrás, lo, lo música, lo que nos está básicamente sacando esas emociones que el productor de, de, de música tan igual como el productor de la película quiere sacar de nosotros, verdad, la impresión. Sí, es um, de definitivamente. Um, it's it's um, heartwarming. It's te llega. Yo hace unos año, años atrás tenía un programa que uh, se titulaba Coffee Break with Eddie, <laughs> um, pero el, el show se basaba en, en, en um, creatives, gente que son oh, oh, cantantes, autores de libros, tenían su historia, pero something in the creative space. Y entonces, pues, compartían el journey para llegar a donde estaba. ahí porque la, la mayoría de la gente siempre está pendiente y conocen los accolades, los regalos, los awards. Um, pero la historia, para llegar ahí, muchas, muchas veces no se, no se oye suficiente. Y um, es importante porque los que tienen el mismo deseo para llegar a hacer esas cosas en a creative space, tienen que entender que muchas veces no es siempre un momento smile moment no yes. siempre va a ser uh, tiempos alegres y uh, va a ser momentos difíciles, va a ser el up and downs um, y muchas veces muchas consecuencias en ese proceso pues um, esa historia yo lo, en ese show que tenía pues um, I offered it to the Pluppet, it's on YouTube. Um, y entonces, they are, you know, getting in alignment with what you're saying is um, it's, it's a fact. Es un, es un uh, importante que la gente escuche en eso. I think it's beautiful when people hear the story porque una conexión más personal entendiendo, wow, este journey no fue fácil para María, you know. Sí. María, you know, o para sí. Kurt, you know, mm -hmm. uh, Curtis, mm -hmm. you know, todos ellos traban, están aquí por mucho tiempo um, y la historia para llegar donde están aquí detrás de su trabajo I'm sure there's a big story a un, un journey una historia para llegar y ellos han compartido conmigo unas de ellas and so I know there's passion behind what you do and what uh, Curtis does uh, yes. and now his wonderful son yes <laughs> yes that is <laughs> true so uh, but yes that's your ad uh, that that is true thank you uh, ¿cuáles son unos de los desafíos Challenges que has tenido que, que enfrentar mm. uh, Que digas los más, los más que dices Híjole, no puedo creer ¿no? <laughs> uh, You know, yo soy una persona You mentioned about crying I don't want to cry right now <laughs> No, don't cry, don't cry. <laughs> Pero, I, you know um, En medio de terminando una película uh -huh. The one I just finished telling you uh, Originally, uh, Life Ain't Like the Movies Se titula Um, esa película al final de esa película recibo una llamada de un domingo por la mañana que mi papá estaba grave en Puerto Rico tengo que ir a Puerto Rico a ver so I go out to Puerto Rico pues no pues estuve allá como una semana y no duró papi um, it was a sudden um, expectation or ex a sudden uh, notice no estábamos preparados para lo que sucedió uh, fallo de su corazón uh, en ese proceso estaba terminando la película entonces pues Mientras estoy en Puerto Rico preparando la música, atendiendo a, atendiendo a mi dad que estaba en critical condition ese tiempo, atendiendo a mi mamá, a la misma vez que pues mi papá they come from the old school, you know, dad did everything, papi hacía todo. Pues entonces mami se encontraba media perdida, um, necesitando no perdida sino necesitando ayuda. Sí. Um, y entonces pues me pidió mi hijo, necesito que me cuide. Entonces pues ahí estoy con mami, estoy con papi estoy terminando la película que está en los files que hay que mandar porque ya habían dos premiers preparados para esa película estaba uno en Michigan y estaba otro en, en Los Ángeles y entonces pues cuando marketing va ya invirtieron mucho dinero en esos sí. teatros para los releases y lo, el, el premier pues entonces eh, eh, trabajaba durante el día atendía, atendía lo que era de papi lo que era de mamá Um, y luego de, durante la noche, mientras ella dormía, me atendía pues, preparando los files y enviarlo. Entonces, pues Puerto Rico, donde ella vivía en un pueblo, en un pueblo, en eh, un campo, en un campo de Puerto Rico, okay. en la montaña, okay. donde la señal digital y es peor. Mm -hmm. Y entonces, pues, ese challenge que el director necesitaba, la producción, la compañía de producción necesitaba los files, el the final product, um, se me hizo bien challenging. Okay. Moró um, Moro como tres cuatro días en in internet um, 24 hour days um, para los bajando. files bajando los files a los, a los ángeles for the mixing engineer que estaban mezclando para entonces para los releases um, y entonces pues la, la pendencia de eso la pendencia de mi papá que todavía en este tiempo está todavía claro. vivo mi mamá that was I can't say it anymore that was y ahor, ahorita Hoy en día se me hace, I almost had a moment here, pero se me hace más fuerte hablar de ese caso porque yo was un unexpected, uh, unexpected uh, moment in my life, um, pero logré um, llegar a eso y, y por y cuando regresé de Puerto Rico, um, pues entonces ya estaban los premier days preparados y el director pues quería pues tiene que ir que toda la producción, los actors, todo el mundo estaban ahí en los premier. Y entonces, pues, yo no quería ir porque estaba muy emotional Claro. <laughs> Pero sí. mi esposa, uh, me, she me animó. Dice, ve, tiene que ir, tiene que hacer re representación. Sí. Um, y pues, iba y fui a los dos, gracias a Dios. Llevé a mi niña, a Alexa, en uno, y el otro, a mi hijo, a Josué. Um, y cada vez que veía, la, you know, I would watch the film, me... You know, with tug at my heart. Claro, claro, <laughs> But claro. But those are one of the biggest challenges in my life. And that's, that comes with grief, right? Yeah. Um, yo creo que nunca hablamos mucho del luto. Eso es algo que es unspoken that people don't really want to talk about, yeah. verdad? Porque duele. duele. Y generalmente cuando algo duele, no queremos acercarnos, queremos alejarnos para no vernos vulnerables a las otras personas. Pero yo creo que que con el duelo también con alguien tan cercano tan cercano a uno um, de verdad que uh, te da una perce percepción sobre la vida un poquito más in more depth yeah. you know mm -hmm. uh, you get that perception like el tiempo está es, es poco yeah. y hay que hacer esas memorias um, pero pero cuando estás en, en medio de eso te entiendo completamente porque yo apenas estoy pasando en eso uh, por mi hija, pero fíjate que yo creo que hay cosas que they trigger, you, de repente, mm. algo pasa que para ti es una mariposa, para mí es algo que, o sea, cositas así, en este caso, el, el tú estar viviendo lo que estás viviendo y mandarlo, el, el, y escucharlo ahora en la película, mandar los, los, la música, escucharla en la película y saber el sufrimiento que estabas viviendo, la angustia. So, sí, definitivamente. Um, I'm sorry to hear about. I didn't know. <laughs> oh, uh, <laughs> thank you. Sabes que, que um, eso, creo que con, con eso también viene una cierta fuerza porque yes. e, e, es tanta el dolor que sientes que dices, si lo puedo superar, ¿verdad? Yeah. Entonces, um, estoy segura que tu papá desde el cielo te sigue mandando bendiciones sí. y, y desde allá te sigue ayudando. ¿verdad? Sí, no, y uh, por cierto, después de las películas, I had some privileges en unos magazines. Um, por cierto, hoy le entregué uno <laughs> y está aquí en, um, en, ese, en, en los magazines siempre que escribo. I always reference my dad um, in esa historia, um, in, lo, in articles que que me dan en la entrevista cuando puedo, porque he was my inspiration. Yes. You know, many people mucha gente pregunta who was your inspiration, who was your mentor, y tuve que pensarlo mucho and I said no tú eres, mi papá. porque me entregó la guitarra a la edad de nueve años sí. y fue como que el y papi era músico, luego él tocaba en la iglesia en Puerto Rico, tocaba Eso la trompeta, a sí, tocaba guitarra, tocaba la trompeta, es multi musician, le cantaba. Sí. Y hasta el mero final. We <laughs> pray all the time, so, but it, it does. It makes us más fuerte para poder hablarlo. Um I think we get um focused in life en lo que queremos, la pasión más. We have if there's a clearer vision life There's a clear vision a lo que queremos hacer, so yeah to your point. Y so. hay un punto como una elevación, no, oh, algo yeah. así. Oh yeah. Entonces qué bonito que puedas. Eh, uh, es triste la pérdida, pero, pero qué bonito que puedas reconocer y sentir la, la energía de que tu papá ha dejado contigo. Oh, yeah. sí. Yo creo que cada día que toco, estoy tocando, estoy preparando una música que, que pues, papi está en el cielo. Por cierto, él, tocó, él tocaba cuatro, me lo traje de Puerto Rico y está guindando en el estudio. Oh. Cada vez que entro al estudio, todas las mañanas, está ahí el laito mío y lo miro, siempre saludo. Bendición, papi. Oh. <laughs> yeah. Cuéntame, ¿qué otros instrumentos tocas? Wow. Bueno, mi, mi principal eh, como músico tocando en conciertos y por muchos años antes de irme a, a, a grabar como compositor, siempre hice bajo y guitarra. Uh, pero toco teclado. Por supuesto, um, toco percusión, um, tocos, uh, toco per, uh, minor percussion este, y algunos los toco, toco un poquito de batería, aunque no soy un, un genio o un género en eso, pero por lo menos entiendo lo que es el concepto de batería, los ritmos. Um, Las claves, el, el meter, 4x4, 3x3, 4, you know, the wow. different meters para grabar. Um, so entonces, pues, y toca un poquito de trompeta, aprendí un poquito de trompeta también, que por cierto, uno me traje también la de papi, están en el estudio, ahí reconociéndolo. Uh, so a few instruments. Y ayuda, porque en composición, especialmente para películas, pues eh, uno va creando y muchas veces los instrumentos le ayudan a crear esas ideas del, sí. de la grabación. So. Y. Tus hijos tocan instrumentos? Mi niña es cantante y escritora de, de música. So uh, she writes songs conmigo. Um, ella trabajó conmigo en película. E hicimos, por cierto, hace poco acabamos una película. Escribimos un sin, escribimos una canción y, uh, y llegó a esa canción también ser parte de, de la producción y hicimos un uh, lo que sea, un music video, uh, Alexa. Y entonces. Y Alexa, me, ¿qué para buscarla por el por el YouTube? Oh, en el en la En la página mío la va la a conseguir. Y la de ella la va a conseguir también en Apple, Spotify. Y okay. yeah, Alexa Lee Torres. Alexa Lee Torres. ¿Y yeah. tu página de internet es? La página de todo es Editor's Music. Uh, Eddie Torres Music.com. Music. Yes. correcto. Editor'smusic.com. Wow, no, <laughs> yeah. pues you're well-rounded, ¿eh? ¿Ni para qué? <laughs> Definitivamente. Um, este, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Tienes alguna? Bueno, antes de esa pregunta, déjame preguntarte. Ajá. Has hecho tantas películas varias. Yo en, estaba mirando la de Unvaccinated, ¿verdad? Okay. Pero hay son varias. ¿Tienes um, la, um, qué películas más tienes? Platícanos a los a nosotros los. Bueno, um, esta combinación de películas y, y unos shows de TV de televisión ha um, hecho en televisión en la música. Um, Uh, super, uh, uh, super Nanny, uh, uh, Murder for Hire, reality, some reality shows, Murder for Hire, um, some, película, some uh, shows on TV que llega, pues lo consiguen HBO, lo va a conseguir en Amazon, and, um, y, um Y the best way to de porque se me olvidó, son, son tantos. Son tantos. Yeah, que cuando van a la página hay una sección donde dice música y yo tuve una, le una lista de, de, de varios uh, proyectos que, que he hecho. Muy bien. Así que lo retamos, amigos, vayan a la página de www.editorismusic.com uh, vayan yeah. a donde hay música yes. y nada más escúchenlos para que vean si los pueden identificar. ¿Qué tal? Y, awesome. y justamente estábamos hablando del Magazine que me, que me regalabas. Muchísimas gracias, muy, yes. muy atento. Um, este es, chicos, el, el Magazine. Se los, se los presumo por aquí. <laughs> Curtis puede hacernos un, un close up de uh, del, del Magazine. Gracias. Cuéntame um, alguna colaboración favorita que tengas, aparte de la de tu hija, que ha de haber sido muy especial. ¿Alguna otra colaboración con alguien que, que te haya gustado? Ah, sí, mira, yo he trabajado. Hay un muchacho que se llama uh, Devin Velez, que estaban en American Idol. Okay. Um, y entonces creo que fue en Season 10, it was earlier eh, on. En ese tiempo lo los, los judges eran uh, um, um, eh, Mariah Carey, estaba. Uh, ah, no me acuerdo todos los nombres. Ya, but anyway, Devin Velez um, es. Uh, ahorita está tremendo cantante um, y ahora está escribiendo. Hemos hecho, hemos hecho un, unos proyectos juntos um, y es la pasión. Lo que más, lo más que admiro de Devin trabajando con él su pasión como cantante y como escritor de música cuando nos conocimos y estamos la edad nuestra es bien distinta. Es como él tiene la, la edad como mi hijo. Um, pero hay un chemistry que es bien sí. importante con un productor y su cliente um, que cuando escribo música con él hace poco uh, escribí una canción este, de navidad mm -hmm. y esa canción salió Fat Christmas y también hicimos un music video la grabamos el music video en el estudio mío um, y él lo puede buscar si busca Devin Velas and, um, um, y, y va el, el, el video pues trabajando con Devin Velas fue una de las personas que sticks out to me como una, un cliente que man I love working with him His passion, you know, nos sentamos, tomamos café buen rato antes de trabajar. Um, y hay otros uh, otros más que ha trabajado bien directamente, otros um, con músicos también. Andy Guzmán, tremendo tecla, te, tecladista que era el director musical de uh, Luis Enrique un tiempo en Puerto Rico. Um, eh, Oqueta Mulense, Gilberto uh, Santa Rosa, todas artistas grandes um, y cuando estamos hemos trabajado junto, juntos en producciones. Pues we have a great time. Harley Figueroa, tremendo saxofonista y amigo que es, que es bien conocido y tra, ha trabajado con los grandes. Um, hay varios, hay tantos eh, que me, y es un honor para yo poder trabajar con, con personas que son en, en, en Florida. Hay un, un ingeniero que empezamos en la producción, lo que es Angel López, López del grupo Sun by Four, uh -huh. um, pues él era uno de los productores en ese tiempo y trabajó con, uh, con bueno there was a big label company behind it. Y él es mi amigo hasta ahorita, Richie Perez y Amal y él es um, four-time Grammy, 12-time nominated uh, mixing engineer. Y es un amigo personal. Y a veces, I mean, we talk almost every day, casi todos los días, hablando de música, de vida, nuestros hijos, nuestras esposas, de comida, de la casa, de vida. You know, and it's, it's great. Es un honor cuando uno establece relaciones con gentes que, que son genuine, y sí. le encantan. Tienen sí. la misma pasión que uno. Sí, y es como un lenguaje, ¿no? Especial oh, yeah. en lo que vienen siendo los artistas. Oh, yeah. Porque, y los artistas en todo el género de arte. Yes, exactly. ¿verdad? Oh, mm -hmm. sí, exactamente. El director que conocí por cierto en, fue en, en un tiempo en la detrás de ese, la, la magazine está Life Ain't Like the Movies en, en detrás, en the back. Okay. Um, y entonces, pues esa película, el director Roberts. Oh. Um, oh. Yeah. This one. Ese. El director lo conocí en, en Europe. En Europe este, gané un premio para otra película. En ese tiempo, pues él estaba en ese film festival. Nos conocimos, nos establecimos y dice, algún día tú vas a trabajar conmigo en mi película. Algún día. No me, no me había dicho que él te estaba ya preparando una, solamente uh -huh. me, porque nos llevamos, tomamos café, had a great time. Y pasó como un año y medio luego, de repente ya me llama y me dice, I need you on my film y ahí salió esa película que están wow. yeah, que fue y my relationship con él hasta hasta hoy todavía somos amigos so um este Robert Butler shout out to you y <laughs> dónde la podemos ver eso está en Amazon en Amazon sí. ok yeah. hay que verla por ahí y um, qué opinas de la música hoy de, de hoy bueno de películas o no no nada más música en general qué, qué piensas I think ha habido mucho cambio um, y más y yo digo que en dos partes um, uh -huh. uno es la tecnología y lo otro es um, cómo es uh, las canciones themselves eh, letras de canciones cambia mucho um, mucha gente escribe en canciones pues que um, uh, recall, cut, um, son uh, realmente no como que el mensaje no tiene no tiene comida. No tiene sí, no vida. tiene como depth. Exacto, no tiene depth, no tiene una historia buena, tug you know, es, es solamente para mover la persona y that's it. Uh -huh. um, y eso, los lo escribidores de, de canciones, pues, um, tú sabes, uh, como que hay de, se ha perdido un poco la pasión, la pasión de buscar a uh, gente que escriba canciones, letra, tremenda. Pues eso es un challenge hoy en día, igual con la tecnología, pues tú sabes, todo el cambio de. Vamos a grabar a, a Abney's Round. Ahora todo el mundo quiere grabar con bocinas sí. a todo alrededor. Y, y lo, los ingenieros dicen: Bueno, no sé si eso es práctico con algo que es una imagen de estéreo. Y you no know, soy ah, muchos cambios, pero más sin embargo, yo um, igual cuando salió eh, MP3, el de el, la no estaba preparado. Todo el mundo era uh, you know, vinyl o este CDs o cassettes. Sí. Y cuando de repente se convirtió todo a digital. Uh, the industry was in Preparity Estaban ¿Qué yes. vamos a hacer? You know, y salió Napster Y todo el mundo ¿Qué yes. es eso? Y, pero había momentos Que we have to catch up Con ese Con ese change Sí Y luego ahora Ya están haciendo sencillos Ya no están haciendo Álbums No Como antes Bueno ¿verdad? y ahora Como en los Grammys um, Pasó En, en un año atrás Donde permiten uh, Awards Para uh, singles Antes no Para singles Sí yeah. Bueno no quiero que, Decir que todos Pero Muchos de, los, de las personas que están empezando, tal yeah. vez, sí. tienen, tienen, no tienen CDs enteros, álbums, sino, sino singles, ¿verdad? Eh, correcto. Sí. Bueno, pues son las 8.48 de la mañana. Se nos está volando el día, ¿está? Oh Hablo mucho, ¿no? <laughs> no, me encanta. Gracias por compartir con no, nosotros. Gracias. Pues tenemos aquí a, a son las 8.49, como les digo, amigos. Tenemos a, a Dueto Marisol. Saludos de Otto Marisol desde Al Chicago. Uh, Marisol son dos, dos chicas, um, no sé, tendrán 12 años, 13 años, okay. jovencitas. Okay. Y um, Hello, cantan uh, música vernácula. Súper. Oh. Okay. Entonces, nice. um, también a Claudia López, muy buenos días. Y buenos días. Javier Bañuelos, gracias por sintonizarnos. A todos ustedes, gracias por estar aquí. Um, te cuento como te quiero te, bueno te quiero preguntar sé que tienes muchísimos proyectos ahorita uh, cuáles dirías podrías compartirnos algunos um, sí I puedo eh, no con muchos detalle algunos pero sí, sí. sí ahorita estoy trabajando en un documentario um, que eh, um, pronto va a estar por por los major networks Um, y es un documentario basado en la música gospel y, es, um, oh. y, y va a ser como está en proyectado para 7 episodes seven episodes y habla de la historia de the gospel music empezando a uh, grabaron aquí en Michigan y luego van a diferentes estados Um, pues Entonces ahí va un documentario hablando de eso, los artistas, los, los cantantes, los creadores, um, los pastores um, de las iglesias, del gaspo, uh, y ahorita estoy bregando en, en eso. Um, tengo algo que está bien early, early, bien en early phase, um, y estoy bien excited about porque it es un genre que nunca he hecho ni me imaginé que me iba a ofrecer, ofrecer y es el género de, de a western Oh, una película western nice <laughs> yeah, oh. yeah, western y pues yo soy un fan de por el show uh, Yellowstone y, yeah. y uh, 19 eh, creo que es el 1923 el 1883 que, que son bien buenos pues la música en eso es muy mucha música que tiene es, muy, es heartfelt a lot of heartfelt yes. y la historia me, de, de, del script me, me mandaron el script leí el script y say, wow es un tug la historia es, es tug heart um, okay. va a tocar el corazón uh, y en eso es, es un de la que estoy está pre-early, pero ya escribí, ya que estoy escribiendo un theme, se lo envié al productor y el productor me dice, me hiciste llorar. ah oh. <laughs> So, ahí estamos bregando en, en esa. Porque una película para producir se tarda meses, sí. ¿verdad? No, para no, ti también. ya yeah, no, y por cierto, como está, lo, lo que las películas que son, que tienen con la unión, que SAG Actors y, so, y lo, so los directores, los actores que están en, en, en Strike, ahorita están en Strike. Oh, no sabía. ya yeah, 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 de, de, de Los Ángeles All across it. So, Todo lo que están En major networks Están en strike So no están Realmente en producciones Las la que son Major networks ne uh, Los major productions Por esas razones Pero hay mucho Lo que están todavía Se pueden preparar Unas cosas En the back Lo que es screenwriting Y cualquier otra cosa Para, para um, llegar a, Hasta que se pongan De acuerdo en la huelga Con lo demás Yeah Con lo sí. demás so, uh, Pero yeah todos are, Esos son uh, At least a couple That I'm working on A couple yeah. Okay <laughs> Well if you think of what ya cuando sea ya esté hecho, recuerda que eres amigo del programa, mándanos oh, para yes. ponerlo y, It's an honor. Y, y de verdad no gracias. Thank you. Este, pues ya platicamos sobre una experiencia que has tenido que te ha tocado el corazón, verdad. Yeah. Um, gracias por compartir eso con nosotros. Um, ¿Algún consejo para los próximos artistas que, que vienen por ahí? Como te digo, estas yeah. chicas que, que tienen 12, 13 años, están jovencitas, ¿algún consejo que les que les tengas? Para ellos y todos los demás. <laughs> um, uno de los que les que le, um, le reto es hacer consint, uh, consistent. Um, mm -hmm. um, hace uh, cuando, llegando esta mañana aquí estaba hablando con Curtis acerca de. de, de de um, siendo consistent en, su, en, la, en lo que uno tiene, pasión, your passion, porque estamos en un tiempo donde mucha gente piensa, especialmente en la música, que es rápido que todo sucede rápido escribió mi, primer, mi, mi primera canción o, o mi primer yeah. letra de canción y voy a ser el famoso ya the next day y eso no sucede así It doesn't. Yeah. hay algunos que tienen esa you know they're fortunate y puede suceder pero para la mayoría de nosotros es un es un proceso de años y tiempo yeah. pero coge ese tiempo como tiempo para perfeccionar su craft para ser mejor, si tu pasión es cantar, estudia la manera que pueda tú sacar sus voces, um, si es con una maestra, uh, ej exercise, ejercicio, ponerte con otros cantantes que tienen más experiencia, y buscar lo que a veces son uh, ideas corny, corny <laughs> digamos corny, sí. pero son prácticas buenas que te pueden llegar al próximo, a uh, your next level, um, pero ser uh, consistent, diario, la pasión, una rutina, como que si ya you, you succeeded, Hoy como si tuviera ya uh, You succeeded Donde tú quieres estar um, Todos los días Con esa rutina Practice sí. Practice Prepara Estudia Conéctate Y um, sigue esa Sigue esa rutina Diariamente You feel better yes. You feel better about it You feel uh, More confident in, mm -hmm. En lo que está haciendo um, So it, That would be like My initial Because it You know, lo que es estudio, you know, he tenido unos padres que han llegado con su, hasta en mi estudio. Mira, pasa un día, quiero que esté un par de, de horas con mi hijo en el estudio para hablar acerca de lo que es behind the scene. A ver si realmente pagan... Para no invertir tanto dinero en el estudio... Mm -hmm. Si no le gusta... Pues... I'll save the money now... Sí... So... Y, y entonces cuando llegan... Le hablo... Y le hablo de estas cosas... Lo que... O sea, la rutina... Curtis sabe... A las 3 de la mañana... Uno hace una tacita de café... Just to wake up... Para uno levantarse yes. y seguir... Eso no... Todo el mundo no quiere hacer eso... Claro... Pero es algo... Si es de pasión... you sigue esa rutina you feel better about it no it doesn't become a task you no you don't feel the burden and entonces um you succeed better you feel better about it Eddie ¿a quién admiras Oh my god primeramente a Dios es una persona um que amo a Dios mucho um y admiro a Dios a uh, primeramente y segundamente mi esposa Yeah mi esposa um she is a person being selfless um ella se, uh, she's always todo el mundo before her. Y entonces, y goes beyond the wow. Call of Duty. Um, y entonces ella, you know, le tengo que, que comentar más de menudo a ella, pero la admiro, la admiro por eso, porque veo su pasión. Cuando hacemos una fiesta sencilla, para ella nada es sencillo. <laughs> Hay que <laughs> añadirle esto. Y es solamente para traerle alegría a los otros. No es, con, wow. no es con el deseo de, mira lo que estoy haciendo. No, she just loves that. entonces, pues ella siempre ha sido. Uh, una mujer muy selfless dedicada a su trabajo 38 años en, trabajando en su compañía corporación desde college you know y sigue con la misma compañía um, con sus con my grandson con mis hijos um, la comunicación entre ellas y entre ella y yo you know we call ourselves best friends porque podemos oh. hablar de lo que sea so yeah I would say that would, those two are my my initial y ahí está el secreto en realidad de una de una relación saludable yeah. ¿Verdad? El, yes. La comunicación siempre hay que tenerla abierta. Um, porque en realidad todo se puede, todo tiene solución. Es cuestión okay. de nada más entender la percepción de la otra persona. Yes. ¿Verdad? Es correcto. Um, ya vamos a acabar el programa, pero oh, antes de irme... Oh, I'm having so much fun. <laughs> antes de irme... Dos preguntitas más, antes más. Uh, yeah. Como latino, nuestra familia es muy importante. Yes. Sobre todo nuestros padres. Yes. ¿Verdad? Yes. Entonces, ¿cómo dirías tú que tus papás te han? Um, how they have shaped, helped shape your life now mm. as an adult. That's a great question. Um, you know, ya sabemos que a mi edad, en género or the the, um, the era, the time frame de mis padres son muy distinto a hoy. Sí. Um, so it, things were a little bit different. Um, de la manera que se hacía las cosas, pero mis padres siempre me, me educaron que, you know, uh, save for the rainy days es uno, uno de los ¿Sí? conceptos siempre, uh, you know, no don't don't go beyond what you can, sea trabajador fuerte, no one's gonna do it for you, nadie va a trabajar fuerte para ti, um, y esos son unas cosas de, de y la humildad, ellos siempre, um, papi siempre um, y mami nunca tuvieron su propiedad viviendo acá en Chicago. Todos, todos esos años nunca tuvieron tarjeta de crédito, no tuvieron uh, eh, eh, hipoteca de casa. Um, pero ellos saved. Se Prepararon sí. hasta que el día, si algún día vamos a tener nuestra propia casa y no, y bueno, to be paid. cash and carry, era lo de ellos, vamos a sí. pagar esto sin esfuerzo, sin y así lo lograron. Fueron a, después de que se retiró papo, papi de 30, casi 40 años de su trabajo, se fueron a Puerto Rico, compraron su casa cash, compraron su carro uh -huh. cash, y lo demás era para the, uh, enjoy life, to remember life. So yo creo que eso, esas ideas, y mirando su conceptos como la persona, tú sabes, lo de la música, siempre mami le gusta cantar tanto a cantar, she's not the best, pues si le gusta cantar, si so le gusta la música, y papi siempre, agarrar un instrumento, no, no importa. You know, Así la de sangra. haber conquistado a ¿verdad? tu mamá con no? la música, ¿verdad? Sí, yeah, exacto, creo que sí, nunca me lo contó, pero creo sí. que sí. Um, qué bonito, qué sí, bonito, este, definitivamente la, la, la música la llevas en la, sangre. en la sangre, y al parecer tu hija también, ¿verdad? Por sí. Ahí. Uh -huh. sí, y mi niño también le gusta, El también. pero él, he's, él es más business side, so okay. para Conversación de negocio del, del de porque es otra porción en la música de missed out a lot, entendiendo en eh, que hay un business part de la música, educas en eso, sí. edúcase, porque hay regalía hay dineros que, que uno puede ganar en su tiempo. Tú escribes una canción, lo que es un registro, la canción, la canción para que puedas re recibir regalía. Uno, o sea, llega un palo de en ese tiempo y you en know, años atrás, un palo si formó de que si, de Michael Jackson y sí. es, le quiere una canción. Puede ser un millonario. Eso sí, eh, yeah. eso sí. Yeah. Uh, última pregunta y nos vamos. ¿Cómo quieres que te recuerden? Oh, my gosh. Um, wow. A good person. A good person. Me encanta. No creo que haya ningún problema con eso. <risa> <risa> Amigos, gracias por sintonizarnos el día de hoy, gracias por estar aquí en Buenos Días Aurora, con su servidora Mireia Bañuelos, su agente local de Buenas Raíces, espero que se la hayan pasado muy bien el día de hoy en el programa eh, la semana entrante no vamos a estar aquí porque vamos a estar en un entrenamiento toda la semana. Así que les avisamos, nos vemos la semana después. Pero recuerden ser amables unos a los otros. Recuerden que nunca sabemos el peso que lleva en los hombros la otra persona de al lado. Así que seamos amables, seamos, seamos atentos y un saludo va a long way. Así que seamos amables unos a los otros. Hasta luego. Chao. Chao. Bye, Aurora.